Bueno, ahí arrancamos nomás. Bueno, estamos re contentos en esta noche tarde del Día del Tango, 11 de diciembre, y como parte de este ciclo que estamos organizando entre la Cátedra de Bandoneón del Conservatorio, el Taller de Bandoneón, que tenemos el apoyo también de la Sociedad Escolar Alemana, estamos organizando este ciclo que se llama Zoom, Paredón y Después. Y estamos acá, nada más y nada menos que homenajeando y presentando un proyecto dedicado al maestro Aníbal Vitali. Y no tenemos a nada más y nada menos que al maestro Hugo Vitali, que lo tenemos acá en plena pandemia y con todos los desafíos de la tecnología. Ya hemos sanitizado el Zoom, así que está todo el Zoom bajo control. Bueno, eso que veíamos ahí era al maestro Aníbal tocando un tema que creo yo lo inventó. Me acuerdo en ese día del bandoneón que se organizó, Aníbal tenía una particularidad que era el único que no tenía ningún problema de arrancar el concierto abriendo él. Cuando armábamos la lista, nadie quería arrancar. Y Aníbal decía, arranco yo, no le importaba nada. Y me acuerdo el día ese porque dijo, bueno, arranco yo, listo. Arrancaba solo, no importaba con quién estuviera, con quién no. Y el tema, ¿cómo se llama? Aníbaleando, me dijo, chao. Y le mandó así. Una improvisación, digamos. Un poquito. Sí. Lo había pensado antes. Yo me acuerdo, ese día pasó algo, creo que fue la última vez, no sé si fue para la grabación de la película, ¿no? ¿Julián? Sí, puede ser. Sí, sí. Ese día se le había roto la correa del bandoneón. Y estaba medio como que lloraba porque creía que no podía ir al teatro, ¿viste? Entonces, Mariana, que es la mujer de Julio Ulloa, que es mi primo hermano, que ellos vivieron siempre ahí en la misma casa que Aníbal, creo que se lo cosió o una cosa así, o no sé cómo fue el auxilio que pidió para que él pudiera ir al teatro, porque estaba llorando porque no podía ir. Así que, bueno, fue un poco eso, la anécdota anterior a eso que vos estás contando de esa presentación de aquella vez. Y así que bueno. algo que pensábamos el otro día, bueno, parte de este proyecto que vamos a presentar fue porque todavía nos queda, un trabajo de sacar a luz un montón de partituras que Aníbal transcribió, arregló. Y el otro día hablando con Pablo Amado, que está acá invitado también, decíamos, es una generación de bandoneonistas que realmente, no sé si sigue o si continúa, de personas que estaban 100% dedicadas su vida al bandoneón, o sea... Tal cual. ¿Tenés noción o te acordás a qué edad arrancó él con el bandoneón, Hugo? Mira, yo recuerdo que a los 11 años, él tenía un dicho a veces, que era muy gracioso, que decía por ahí alguno, porque a veces ustedes no lo conocían mucho, pero... Yo que estaba un poco más en la intimidad con él, a veces era medio crítico de algunas cosas, y decía, a este tipo le falta farol. ¿Por qué? Sí. Porque él empezó a los 11 años tocando abajo un farol, ¿viste? El padre, como es la madre, porque con el padre tenía algunas diferencias, la madre fue la que quiso que sea músico. Entonces, era un dicho que decía así medio irónicamente, ¿no? Pero bueno. Claro, el Kike ahí que seguro lo habrá escuchado alguna vez. Sí, muchas veces. Porque ya, aparte siempre, también me dijo que en los años duros a él lo salvó la guitarra, porque además de tocar el bandoneón, tocaba la guitarra, el violonchelo, el piano tocaba. Y exacto. Que muchísimos años le dio de comer la guitarra.
Era increíble el, en qué se convertía todo el tiempo, un tipo increíble, ¿no? Hoy me decía, ayer me decía Julián de contar anécdotas, pero era muy picante la anécdota, era muy, muy chistoso. Claro, pues era muy irónico, ¿viste? Entonces, sí, increíble. Yo me acuerdo que Yogi, por ejemplo, que tocaba con ellos, siempre me contaba cuando iban a ensayar ahí a la casa, el Quique también, ¿viste? Ocurrencias que tenía, ¿viste? Y se morían de risa, ¿viste? Pero bueno. No, terrible, terrible. No las puedo contar, pero serán increíbles. Así que, vamos a tener que hacer un canal aparte después para hacer las picantes, hacemos una sección. Sí. Y después ayer cuando me hablaba Julián, pensaba en algún momento volver a sacar los discos que... Bueno, que se le hicieron a varios bandoneonistas en un momento. Me puse a producir eso y con el maestro Fede Contreras estuvimos grabando y le grabamos a Aníbal dos discos que a Aníbal le hicimos Típica y ahí están y Clásicos y a Marosi le hicimos Típica y Característica. Y bueno, no se pudo hacer porque no pudieron grabar. Se ponía nervioso el maestro Volpe y el gallego de Punta Alta. Pero bueno, de ellos se pudieron sacar los cuatro discos y espero que los podamos volver a reeditar. Sí, la idea vamos a tratar incluso quizá de ponerlo en la página, quizá con el mismo proyecto que están las partituras, que puedan acceder a ese patrimonio que son los arreglos, porque de hecho muchos de los arreglos que van a estar subidos están ahí grabados por el propio Aníbal, ¿no? Claro, los discos de Aníbal son increíbles, cuando tocaba solo era una cosa, pero podía estar horas y horas y horas escuchándolo, una cosa bellísima. Sí. Bueno, y una anécdota interesante es con Yoshi siempre nos pedía papel porque se quedaba, escribía tanto. Dice, no hay papel, decía. Dice, tráigame papel. Entonces le teníamos que traer papel pentagramado, ¿no? Porque se la pasaba escribiendo, loco. Acá tengo una foto, Hugo, que te voy a compartir porque está conectado gran parte de este proyecto. Está conectado con alguien que se nos fue este año, lamentablemente, que es el maestro Chiche de Arriba, porque él fue el que a mí me donó años atrás, ya me había dado una carpeta que él guardaba meticulosamente con todos los arreglos de Aníbal, y bueno, me parecía interesante ver la conexión que había. Yo te voy a compartir una foto que yo la verdad que no sé todos los datos de esta foto, pero es una foto muy particular. Ahí no sé si la ves. A mí me parece que es el casamiento de Aníbal. Sí. A ver, ahí está mi abuelo Pedro, mi tía Nora. Pero ahí donde estoy yo, no sé si estará mi mamá porque no la veo. Está mi abuela María, ahí. Al lado de Aníbal, sonriendo. Y si te das, si se fijan abajo, el que está metido con un bandoneón es Chiche. Ahí digamos. Está Chiche de arriba. Chiche, sí. O sea, imagínense la relación que había ahí. Bueno, yo te cuento lo que esa foto me parece que es el casamiento de mi tía Nora. Y el que se ve al hermano de papá al lado de mi abuelo. Ahí podés seguir hacia mi izquierda, para el otro lado, donde está Chiche Nova. Ahí, ese es mi abuelo, y el que está al lado es el hermano de papá. ¿El de bigote? Sí, Oscar, que falleció también un tiempo antes de papá. ¿Y vos estás acá, Hugo? No. No. Pará que soy viejo, pero no tanto. Igual, viste, es una foto... muy antigua, digamos. Bueno, ¿Vos ni había nacido un poquito ahí? No, yo no había nacido ahí. No, Chiche siempre anduvo cerca de mi viejo, también de mi suegro, era el maestro Girú, que era un gran bandoneonista también. Lo que pasa es que un poco olvidado porque él a veces
mi papá tenía un poco su amor propio, digamos, con la música, que lo hizo vivir casi hasta los 94 años. Y lamentablemente Giroud murió muy joven, pero también era un bandoneonista increíble. Nosotros tenemos grabaciones, seguro Kiki habrá escuchado algo alguna vez. No se podía creer. Esta Chiche, otra vez, y esa foto ahí también. Ese es un recuerdo de la pandilla Bahiense, que es un programa, y el de allá atrás, al lado de Aníbal, es Daniel Bonito. Villatoro. Villatoro, Daniel, claro. Qué lindo testimonio. Estación de servicio. Sí, sí. Muy lindo. Bueno, vos sabés que, como decía aquí, que yo tengo fotos que está Baridón tocando con él la guitarra cuando te era chiquitito. Lamentablemente recién las estuve buscando para traerla, pero no la encontré. Pero me las había dado él. Así que en esa época que él se dedicó a enseñar guitarra, que el bandoneón ya estaba en un momento medio delicado, digamos. No sé qué había ocurrido. Creo que el rock arrasó con todo, los Beatles. Hay una anécdota que él me cuenta, que tocaban en el Club Estudiantes, que ya no era solamente la orquesta típica del tango, sino que empezaban a aparecer bandas así, ya de otro, haciendo música, digamos, no sé cómo se llamaría, música progresiva, música beat o covers, digamos. Y cuando él vio eso, le dijo a los músicos: bueno, muchachos, acá se terminó todo. ¿Viste? Entonces, ahí comenzó una etapa nueva, digamos, donde él empezó a estudiar la guitarra y también un poco el violonchelo, porque no sé si saben que él tocó en la orquesta también. Lo había llevado el maestro, sí, sí. ¿Cómo se llamaba? Wallace. El primer maestro de la orquesta lo llevó de violonchelista a la orquesta. Pero después, bueno, no sé, creo que no le gustaba. Y se fue. Así que bueno, hay un lorito ahí. Bueno, ahí tengo una. Sí, están los loros del parque, están. Sí, yo voy a tener que salir. Bueno, Quique. Porque tengo que juntar las cosas. No me ponemos a trabajar acá con el cumpleaños. Pero bueno, impresionante esto que están haciendo, impresionante. Este homenaje a los grandes maestros nuestros. Y bueno. De mi parte, gracias por todo lo que están haciendo y un placer verlos. A Huguito, que hacía rato que no lo veo. Bueno, millón de gracias, Quique, por todo lo que ha hecho. Sí. Y vamos a poner vamos a seguir laburando con el laburo que hicieron del disco. Que ahora le vamos a preguntar un poco a Fede para que nos cuente cómo fue la grabación y eso. Sí, aparte hay una yapa o un bonus track, no sé cómo quieran llamarle, que se grabó en el horario pico del Molino, y ahí todos hablaban de tanto de Aníbal como de... Y ahí estaba Chiche y todos los bandoneonistas, y se escuchan todas las... el ruido de cucharas y tazas, claro. Atrás, eran las 11:30 de la mañana, se grababa en ese momento, y que a esa hora se juntaban todos los bandoneonistas y todos los tangueros de acá de Bahía con Chiche, ¿no? Y bueno, es un trabajo muy lindo que le dedicamos muchísimo tiempo, a pulmón, porque no estuvo cultura, no estuvo nada ahí, y con Fede, que siempre Fede es un campeón en todos los proyectos, está firme ahí, así que bueno, es un trabajo muy lindo que le pudimos hacer a Aníbal y al maestro Marossi. Bueno, sigo en contacto y... Gracias por esta invitación, un placer estar acá con ustedes. Te despedimos con esta foto, Quique, mirá. ¡Guau, boludo! ¡Qué grosso! Esta foto fue uno de los homenajes que se le hizo a tanto Aníbal como a Antonio Volpe, y me acuerdo que nada más y nada menos, uno de los que entregó, que a ver, creo que la tengo acá, voy a tratar de buscarla rápido, el que le entregó el diploma y el reconocimiento fue... por un lado el Pato, que era su nieto, es su nieto, y ahí está el mismísimo maestro Marconi. Ya, Néstor. Que Antonio y Aníbal no se le achicaron a Marconi y le metieron dedo. No, para nada. Terrible. Qué grande, genial, qué hermoso.
recuerdo. En vez, de achicar, se le metía más dedo todavía. Sí, sí. Bueno, Quique, millón de gracias. Bueno, te liberamos. Gracias, chicos. Gracias a todos. Y bueno, a seguirle metiendo. Chao, Quique. Chao, chao. Un abrazo gigante. Hugo, te iba a preguntar, ¿cuándo fue la primera vez que lo viste tocar el bandoneón a Aníbal? O que tomaste noción, digamos. Bueno, fue un poco de grande, o sea, de adolescente, porque, bueno, hay una historia, mis padres estaban separados, entonces había un conflicto ahí familiar, y hasta que un día yo fui a la casa de Aníbal, y bueno, y ahí, porque la ofrenda que él tenía siempre era esa, ¿no? Todos los que iban a su casa, lo primero que hacía era agarrar el bandoneón, así que ahí fue donde tocó. Esta foto acá, Hugo, es tu mamá y tu papá. Claro. Sí. Y el otro se llama Antonio Mazzara, que era un músico de ahí de Villa Mitre, de la calle de 14 de Julio, y tenían un trío con ellos, porque ellos eran muy conocidos en aquellos años. Tal es así que cuando mi viejo se casó con mi mamá, que era cantante, estaba en su grupo, la iglesia San José de Villa Mitre se llenó de toda la manzana de público, digamos. Así que fíjate que es una anécdota media simpática, ¿no? Eran artistas populares porque cantaban ahí. Por ejemplo, en Villa Mitre se hacía un baile popular para los carnavales donde está la Confitería París, que ahora es una heladería, y en una claro. época fue un cine. Y ellos animaban eso. O sea, era como kermeses también se hacían. Ahora están haciendo un edificio ahí, sobre la calle Alberdi, donde estaba la pileta. Claro. Parte de la cultura de Villa Mitre. No, mi mamá era de Villa Mitre, porque mi papá era del barrio Pacífico. Pero digamos que eran artistas populares aquí en la ciudad, en una época que la única música que se escuchaba era el tango y el folclore. Así que, y además eran artistas de Leudós, no sé si recuerdan, tenía sí. una fonoplatea, le decía, no me acuerdo cómo se llamaba. La fonoplatea. Y había programas en vivo ahí donde estaba. Había una orquesta que era una orquesta estable, que estaba Luisito Sisibe en el piano, el Gordo Alarcón, que también el año pasado falleció, que era otro bandoneonista. Y bueno, donde participaban todas estas personas, como en este caso mi padre, ¿no? Así que bueno, un poco eso. Hugo, pensaba, bueno, ahora vamos a hablar un poquito también de los arreglos y demás, pero... Él se formó, sé que en parte se formó con un bandoneonista de origen italiano que se radicó acá de joven, que era Olivo Parcaroli. Claro, exacto. Y después, ¿tenés idea con quién más se formó con el tema de la escritura? Porque, digamos, o era muy autodidacta, digamos. Bueno, yo sé que él estudió mucha música, tenía grandes conocimientos, digamos, de lo que es la teoría musical, de lo que son las modulaciones, por ejemplo, que era muy típico en los arreglos de los tangueros de aquellas épocas, inclusive también de estas, porque vos escuchás un disco de Rodolfo Medero y utiliza mucho esas técnicas. Digamos, por ejemplo, yo te doy un ejemplo de cuando yo toqué con él, un ejemplo de algo sencillo, por ejemplo, el tango La Comparsita, que pues como todos que son bandoneonistas acá saben, está en sol menor, digamos. Eran, esta gente son de respetar mucho las tonalidades en que las originales, digamos, ¿no? Él hacía un arreglo de la variación, o sea, la tocaba en sol menor y después lo pasaba a mi menor. O sea, yo recién ahora, después de sobrevivirlo a mi padre, lo estoy aprendiendo a tocar. Así que imagínense, porque cuando yo tocaba con él, él quería que yo tocara como Néstor Gómez, pero yo era un guitarrero. Desde ahí había aprendido con mis tíos a tocar tango, más o menos los aceites. Pero él era un tipo, por eso te digo que era estudioso y conocía la música y le interesaba, viste, la guitarra clásica, por ejemplo, le gustaba Aníbal Arias, mucho más que Roberto Grela, porque tocaba con los dedos, viste,
O sea, tenía todos esos paradigmas. O sea, no la púa así los dedos. Cosas, o si no, después transaba, ¿viste? Decía, bueno, si no podés con los dedos, dale con la púa, ¿viste? O sea, tenía... Sí, yo lo que noto en él era una mentalidad. O sea, yo lo conocí, me acuerdo, empecé el bandoneón y fui un par de veces a verlo a su casa, en más intercambio. Recuerdo, por ejemplo, que entraba a la casa en los últimos años y tenía el piano y el disco principal que estaba ahí era Reunión Cumbre con Jerry Mulligan, claro. Me acuerdo. Sí, y, también, eso, sí. Y él tenía como una mentalidad que abarcaba desde Bach, no sé, o Chopin, hasta un arreglo que vamos a incluir en esta colección, que es una obra de él que se llama Homenaje a Villalobos, ¿no? Claro, exacto. Sí, había hecho muchas composiciones también, ese Homenaje a Villalobos. Creo que nosotros lo tocamos con Alejandro Usabiaga en el grupo Ventana, porque él nos hizo una dedicatoria y le hicieron un arreglo, pero no me acuerdo muy bien, porque hace ya muchos años de eso. Pero sí, él sobre todo era muy capo y amante de la música clásica, digamos. O sea, lo que yo... Y tanguero, obviamente, pero desde esa formación. O sea, trabajaba mucho estudiando todo ese tipo de cosas, porque él tocaba Bach en el Sorba el Griego, no sé si te acordás. Sí, ese arreglo lo vamos a publicar porque lo escañamos. Y va, acá tenemos una alumna, Sofía, que es de origen griego. Sí. ¡Qué bueno! Y así que ella, Sofía Bolsis, así que tiene el desafío de sacar Sorba de Griego el año que viene, el arreglo de Aníbal Vitali. ¿Cómo? Claro, claro, bueno, viste, todo ese tipo de cosas. Y sabía un montón. Por ejemplo, si vos ibas a estudiar con él y tenías escuela italiana, te hacía estudiar todas las escalas en todo, ¿viste? Por ejemplo, bueno, no sé, todas las escalas, ponele, ¿viste? No sé cómo explayarme, pero bueno, era capaz de hacerte leer en cualquier clave, ¿viste? Era terrible, terrible, exigente, terrible, ¿viste? Bueno, no algo sé que si pensaba. Ustedes, ¿viste? Pero bueno, para eso, para eso tenemos unos testimonios acá, mirá. Yo te voy a compartir una foto primero que nos muestra el Aníbal. Docente, el Aníbal Maestro, entre esos, el que está ahí a su derecha, Chiche. Y nada menos Chiche. Los otros no sé quiénes son bien, pero nos muestra su rol de docente. Sí. Y que fue un rol que abarcó toda su vida, ¿no? Toda su vida estuvo en la enseñanza. Tengo otra foto acá que les voy a compartir que muestra eso que decían recién, que también es del álbum de Chiche de arriba. Acá está Chiche y Aníbal tocando el chelo, digamos, el nivel de versatilidad sí, que tenía. Recuerdo esa foto. Es más, él hablaba muy bien de Chiche como bandoneonista porque dice que tocaba tremendamente, ¿viste? Aparte, Chiche creo que era percusionista también. Una vez, como vivía a la vuelta de mi casa ahí en Villa Mitre, yo precisaba un par de timbaletas. Y él me las prestó, ¿viste? Estoy hablando de allá de los 80, los años 80. Porque creo que tocaba en un grupo de música, no sé si decirle pachanga, pero donde hacían música con timbaletas y todo eso, ¿viste? O sea, claro. Música de salsa, ponele, ¿no? Sí, sí, en la cantina de Tulio. Claro, claro, exacto, ¿viste? Dice, no, acá, dice, yo tengo unas timbaletas, yo te las voy a llevar, me dijo, ¿viste? Un día... Porque yo les cuento que en mi casa mis tíos también eran músicos. Mi tío Pepe Amado era guitarrista y tocaba mucho con Chiche. Eran amigos y tocaba con Hugo Marossi también. Yo recuerdo, viste, el día que yo me casé fue un festival de bandoneones, que estaba el Ruso Girú, viste, mis tíos tocando, mi vieja cantando, viste, o sea, toda una familia muy de músicos. Y el Ruso Girú, bueno, ¿se compartía data entre Girú y Aníbal como consuegros? ¿Se pasaban...? Sí, te cuento. Ellos eran amigos de chicos. Vivieron juntos en Córdoba. Y después fueron a Mar del Plata, donde había una orquesta muy interesante también allí, que no me acuerdo en este momento el nombre de los tipos que la dirigía. Y convivieron también ahí en Mar del Plata. Hasta que un día el director de la orquesta
le dijo a mi viejo, el ruso Giroud toca mejor que vos, ¿viste? Y mi viejo se ofendió y se volvió. No, mentira, no se volvió, pero él me contaba eso. Claro. El mejor bandoneonista que tengo, decía el director de orquesta, es el ruso, le decía mi viejo, ¿viste? Y encima entonces, terminaron siendo parientes, digamos. Claro, no, estaba todo bien. Eran amigos de chicos, de muy chicos. Lo que pasa es que Giroud, como hoy te contaba, murió a los 57 años y mi viejo a los 94. Así que imagínate. Claro. Hubo todo un lapso ahí. Pero sí, bueno, se querían mucho. Aparte, por ejemplo, venían los cantores de Buenos Aires y, por ejemplo, Goyeneche llamaba por teléfono al productor, que era Palotti, que estaba acá de la Tanguería Colonial, y le decía, si no me acompaña el ruso Giroud, no voy. ¿Viste? Por ejemplo, un caso claro. Así. No sé si ustedes recordarán a Buono, que es un contrabajista que tocó en la orquesta, que tocaba, llegó a tocar con Rodolfo Medero. Bueno, él tocaba con él, haciendo ese trabajo de acompañar cantores de Buenos Aires. Claro. Así que bueno. Y Aníbal también acompañó a muchos cantores. Por ejemplo, no sé si saben los chicos que están ahí quién era Charlo, quién era, qué sé yo, la mujer de él se llamaba Sabina Olmos, eran grandes cantantes de aquellos años, porque a veces, bueno, digamos, los chicos jóvenes que conozcan un poco la historia, sobre todo si están en el tango, qué es lo que pasó, digamos, en años en que ellos, ni yo mismo existía, ¿viste? Pero es bueno ir un poco para atrás para saber quiénes son los tipos que... Charlo era un gran músico, mi viejo lo acompañó, también lo acompañó a Rubén Juárez, a Goyeneche, un montón. Lo que pasa es que ellos, ¿viste? No, aparte tenían perfil bajo, digamos, en cuanto a eso, ¿viste? Yo acompañás a un músico grosso y lo decís, uy, yo toqué con tal tipo, hice esto. Eso para ellos era un trabajo, ¿viste? Los contrataban acá porque tenían nivel, eran buenos lectores y podían leer los arreglos, trabajar los arreglos y cuando venían los tipos ensayaban un rato y iban a tocar. Sí, y te hago una pregunta. En su actividad docente, digamos... Ah, perdón, ¿sabés? Sí. ¿A quién acompañó? A Hugo del Carril también, no sé si saben quién es. Un gran cantor de tango, ¿sí? Aparte de actor de cine de las películas de aquellos años. Foto de eso no hay, ¿no? De Hugo del Carril ahí. No, y seguramente hay en la casa de él, pero yo, viste, no. O sea, ahora con este tema de la pandemia, yo que soy un medio viejito que me tuve que cuidar, esta debe ser una de las primeras salidas que hago. Pero debe haber en la casa algún, ¿cómo se llama? De esas cajas que están llenas de fotos, debe haber, Debe haber. Vamos a tener que hacer otro proyecto fotográfico. Sí, ¿cómo que no? Bueno, hablando de fotos, mirá esta foto. Esta foto le vamos a pedir ahora que tome la palabra, porque es para entrar en tema justamente de Aníbal en la enseñanza. Montones de alumnos pasaron por él, entre ellos mencionábamos Chiche arriba, creo que Osvaldo bailó. Claro. Otro discípulo no sé si puedo contar todo. Acá vemos un ejemplo de él dando clase y haciendo una presentación con sus alumnos. Lo paradójico es que uno de esos alumnos que está acá presente, que se llama el señor Jorge Abelli, que está presente, quiero creer que me está escuchando, el otro día, él está cursando ahora en el conservatorio, sigue cursando bandoneón, y charlando, me llegó esta foto y yo se la mostré. Y Jorge, ¿querés contarnos la anécdota de esta foto, ya que estás ahí? Y contanos un poco cómo era Aníbal como maestro. Bueno, hola, ¿cómo les va? Hola, ¿cómo va? Esta foto debe tener más de 50 años. Yo soy el demonito que está ahí adelante. El demonio negro sos vos. Claro, estamos ahí en la escuela 3, que era la escuela donde yo iba de chico. Y había empezado a estudiar guitarra con Aníbal. Y estábamos ahí dando mucho los primeros
Ese es un acto escolar donde me acuerdo que fue la escuela de música, la escuela de Aníbal, la escuela del barrio. Estaba ahí en calle Oldita al 200, yo vivía en Tucumán y Juan Molina. Así que, bueno, todo ese barrio íbamos ahí a estudiar música. Claro. Y sí, bueno, conversando con Julián, me dice, mira, vos sabés que tengo una foto así, así, así. Le digo, yo soy el demonio, no lo podíamos creer, ninguno de los dos. Yo ni me acordaba de esa foto. Ya. Y bueno, y esa fue la primera etapa, digamos. Y después, con los años, retomé clases con él, pero ya con el bandoneón. Sí, yo y... puedo decir algo. Sí, sí. Vos sabés que cuando él falleció, nosotros fuimos ahí a donde él daba clase, viste, estuvimos un rato con los chicos míos. Abrimos un, viste, vos lo conociste, que tenía un escritorio ahí color gris, donde tenía la foto esa con el chiche de arriba, todo, viste. Con nosotros, viste, con los nietos, yo tocando con él, viste, todo eso. Y encontramos un cuaderno que decía que había... me dice mi hijo, Huguito, me dice, mirá, papá, dice, 100 alumnos llegó a tener, viste, en ese lugar, que es el que vos conociste, que es un lugar, vos también, es un lugar ahí en Oldic, 283, viste, chiquitito, viste, y tenía un lugar para cerrar así, los alumnos esperaban del otro lado para tomar la clase. La verdad que laburó un montón, viste. Hoy, viste, sí. Nosotros... viste, con el tema de los alumnos particulares es medio, medio complicado, ¿no? Pero bueno. No, por eso el título de maestro, el título de maestro le cabía muy bien. Y de hecho, fue maestro de en un lugar que Bahía Blanca proveyó, digamos, él de la enseñanza a todo el sur argentino. E incluso hoy, bueno, creo que nos está viendo, no sé si hoy se pudo conectar, un chico de Neuquén, Adrián Borgese. Ah, sí, y, sí. Y tenemos también acá a un bandoneonista que es de Chile, que se llama Luis Villegas, que lo invitamos para que se conectara, que por ahí nos puede contar él. Pero fíjense cómo el alcance que tenía, o sea, donde Luis tuvo que venir de Chile, lo más parecido que tenía a un bandoneón era Bahía Blanca. O sea, o ¿querés contarnos, Luis, algo de tu historia? Sí, hola, hola. ¿Se escucha? Sí. No, mira, yo lo conocí a Aníbal en el 2008. Me fui para Bahía porque mi abuela vive allá en Bahía. Ahora está con esto de la pandemia, está encerradita en la casa. Pero aproveché el 2008 para mirar si me iba a dedicar un poquito al bandoneón. Fue mi primera aproximación al fuelle. Y me fui para allá unos meses a buscar un profe. Y pillé por ahí un anuncio en internet que avisaba que había clases con Aníbal en Holdich 283 o algo así, y le fui a golpear la puerta a preguntar si había posibilidad de tomar clases, y la verdad que me acogió súper bien, y fue un proceso muy intenso, porque iba a estar ahí unos 3 meses aprendiendo lo más rudimentario, y no, o sea, me voy a acordar siempre de Aníbal. Era una persona muy, muy generosa, me recibió súper bien, me dejaba a las poquitas semanas... Me dejaba ensayando en su estudio, y él se iba a hacer sus cosas, comprar su mercadería, los trámites, y me dejaba en la casa ahí solo practicando, ¿te fijas? Entonces, cosas así hoy día yo creo que ya no pasan, no hay gente con ese nivel de generosidad, de entrega y esa pasión por enseñar, porque no lo encuentras hoy día, yo creo. Y por eso quería... saludarlos, porque me parece muy bueno lo que están haciendo, tratar de recuperar el legado que ha podido dejar Aníbal. Yo me enteré ayer de que él había fallecido, así que chuta, ha sido para mí fue mi primer maestro y lo voy a recordar siempre con mucho cariño. Bueno, millón de gracias, Luis. Gracias, Luis. Dijo la palabra justa, pasión. Gracias, Hugo. Gracias, Hugo. Claro. Sí, yo me acuerdo, Luis, que cuando nosotros estábamos ensayando allá por el 2008, que yo empecé a tocar con él, que vos ibas a la casa, yo me acuerdo. No sé si recordás que tuviste... Que yo empecé con él, después lo llevé en el contrabajo a Marcelo Carimati. Sí, en el contrabajo, sí.
Claro, ahí empezó que hicimos un trío y después lo acoplamos al Guille García, también en flauta traversa, en la última etapa de ese trío, que me acuerdo una anécdota que teníamos que tocar en la FISA y no le había hecho los arreglos a la flauta, y va el Guille y le dice, vos sabés que no lo tengo, y dice, venía la tarde antes de tocar, yo te lo escribo, y agarró, lo puso todo ahí arriba del escritorio ese y escribió los arreglos para ir a tocar a la FISA, ¿viste? Así que bueno, era medio una cosa así, ¿viste? Todo muy gracioso. Bueno, hablando de escritura, bueno. Hugo, la idea ahora sería compartir el trabajo que bueno, hemos estado haciendo. Yo estoy acá como la cara visible, pero ahí también está Javier Mendicochea, está Pablo Amado, Nicolás Pereira, bueno, faltan algunos que acá no están conectados, Lucía Paguella, y me estoy olvidando de alguno. Nicolás puede mostrar la cara, puede mostrar la cara, Nicolás. Y Pablo también muestra la cara. Nicolás, ahí está, mirá. Que estuvieron haciendo la colaboración en el... Ese es un campeón, ese que apareció ahí. ¿Quién me falta? Lucía, y me estoy olvidando de ahí, no me acuerdo. El Chapa de la gente. Papá. No, el Chapa. Alejandro Pereira, pero... Bueno, acá les muestro algo que sería como una especie de anticipo de lo que vamos a publicar. La idea es que va a quedar... Todos los manuscritos de Aníbal van a quedar en la web Vandomecum, en la página Vandomecum, donde se está armando un catálogo. Y la idea es que esos manuscritos puedan ser de libre acceso. Y el otro proyecto en paralelo es la publicación de un libro virtual con arreglos de Aníbal que fueron seleccionados de todos esos. Hasta ahora manuscritos, porque sabemos que hay más dando vuelta, se han conseguido 100 manuscritos de arreglos que abarcan desde tangos hasta lo que decías vos, Zorba el Griego, por ejemplo, ¿no? Y de esos manuscritos la idea es que van a estar publicados. Hemos contado con la colaboración del diseñador gráfico Patricio Mancilla, que tengo el privilegio de ser pariente de él y compartimos muchas cosas. Bueno, él diseñó este logo muy lindo para la colección de Aníbal Vitali, que cuando yo le dije, bueno, fíjate alguna cosa que identifique a la colección, y él se dio cuenta de esta forma particular de escribir un símbolo que tenía Aníbal para escribir esos símbolos, esas marcas de salto de una idea a otra. Acá tenemos un manuscrito. En este caso, este moño, sí. Si no me equivoco, el arreglo que estamos viendo acá, lo vamos a ver acá traducido, María, para bandoneón solo. Bueno, el que se tomó el trabajo en este caso de hacer la revisión fue Pablo Amado, que dicho sea de paso, después le vamos a pedir a Pablo si puede nos cuenta alguna anécdota que tenga o que se recuerde de Aníbal, y la relación que había entre Aníbal y Carlitos. Y don Carlos Amado, ¿no? Que ahora tengo una foto ahí para compartir. Pero bueno, este trabajo que estamos haciendo es un trabajo interesante porque consiste primero en traducir ese moño que decía recién Hugo y segundo que vamos descubriendo, bueno, una riqueza musical y un aporte al repertorio del bandoneón que, bueno, va a quedar con un acceso para los que quieran estudiar y creo que increíblemente, en esa conexión que había entre Aníbal y Chiche de Arriba, lo interesante fue que Aníbal le fue medio cediendo o Chiche se encargó de tomar el laburo de guardar ordenadamente en una carpeta foleada todos los arreglos. Y bueno, cuando a mí me lo entregó a unos años, fui tomando un poco, sintiendo la responsabilidad de que algo había que hacer y, bueno, al estar dando clase en la cátedra de bandoneón y más, me pareció que era un legado que valía la pena, ¿no? Como dice este tango, era una inquietud. Sí. Bueno, fíjense acá cómo el tango inquietud, que tiene hasta pegado ahí el Syntex, se ha ido convirtiendo en esta partitura, ¿no? Pablo, si estás ahí, ¿querés contar algo de lo que fue pasar esto
de papel a digital, los desafíos. Hola, buenas tardes. La verdad que pasarlo no es tanto porque ya estaba todo el trabajo hecho, ¿no? Que era hacer el arreglo. Simplemente en prolijarlo un poquito nomás, pero después Aníbal escribía todo, así que no hubo que corregir casi nada. Capaz que alguna cosita, pero pavadas. Así que no fue tanto el trabajo, creo, de pasarlo y creo que vale la pena que estos arreglos porque siempre hace falta material nuevo para mirar, para estudiar y más una mirada que no sea quizás la hegemónica de la gente que estaba en Buenos Aires, ¿no? De alguien que estaba haciendo tango acá desde el sur. Así que me pareció súper piola el proyecto para que este material no se pierda y que siga pasando de generaciones. Sí, para los bandoneonistas, a mí se me vino, cuando empecé a ver la forma que tomaba estos arreglos, me vino a la mente los arreglos de Máximo Mori, que han tomado fuerza en los últimos años, de un gran bandoneonista y arreglador. Y la verdad que el aporte de Aníbal con sus arreglos no tiene nada que envidiarle al aporte que había hecho, claro, Máximo Mori, y que tiene una riqueza, ¿no?, interesante. Sí, yo creo que incluso es un lenguaje muy similar, está muy parecido, va por esa línea, creo, me parece, su manera de escribir. Que para ese momento era súper evolucionado, ¿no? Mm. Pablo también se tomó el laburo, como también se tomaron los demás, muchas veces en corregir o en simplificar algunas cosas en la escritura. Ahí, acá hay incluso una digitación agregada o un cambio de fuelle agregado que busca ser un facilitador. Lo bueno de esto es que cuando lo publiquemos también, acá donde está el logo de Bandomec, uno colección, van a poder hacer clic y van a poder ir al resto de las publicaciones, digamos, o a la página de internet. Acá, esta es una que pasó Javier. Antes que me olvide, Pablo, ¿querés contar alguna anécdota de Aníbal? Porque vos también, no sé si tomaste alguna clase. Sí, yo empecé primero con mi abuelo, habré estado un año, y después ya mi abuelo estaba grande, y bueno, me dijo, si querés estudiar en serio, anda a estudiar con Aníbal. No lo pensó un segundo, además de la amistad que tenían, él lo admiraba muchísimo, para él era el músico más grande que había tenido Bahía. Entonces bueno, me llevó ahí y con un poquito de miedo fui, porque me dijeron que era exigente, pero la verdad que siempre conmigo fue súper paciente y súper generoso, y fuimos una tarde ahí a Old Ditch y tuvieron ahí un encuentro de charlando anécdotas. Después me hicieron tocar y no me olvido más que lo primero que me dijo fue, mira, pibe, esto es 95% estudio, 5% talento, me dijo. Y esa frase me quedó acá. Así que me dejó mucho las ganas de estudiar, ¿no? y de entender que con trabajo se puede llegar a cualquier lugar. Y bueno, como habían dicho, la pasión que tenía, que para mí se hizo mucho más grande con los años, porque como que uno empieza a darse cuenta que al principio es fácil tener la pasión por algo nuevo, ¿no? Pero mantenerla a lo largo de toda una vida no es tan fácil. Mantenerse estudiando y tocar al nivel que tocaba con la edad que tenía, ¿no? Porque uno se va poniendo grande y se pone más vago. Pero la verdad que eso es increíble, llegar a esa edad y tener una rutina de estudio y levantarse a hacer escalas. A mí ya me cuesta verlo hoy. 2 horas a la mañana, 2 horas a la tarde. Terrible, todos los días. Era una cosa increíble. Yo, viste, por ejemplo, tengo... no sé si se acuerdan de los chicos de La Puñalada. Sí. Que era un grupo que tocaban las guitarras así como Rivero, con las guitarras de Rivero. Tangos reos, todo eso, ¿no? Bueno, no sé qué iba a decir. No, Aníbal sí. Tocaba con todo, estaba, ¿no? No, no, sí, no, sí, sí. Nunca fue un tipo que ponía. Perdón, ellos hicieron una película de La Puñalada, que hace poquito la estrenaron ahí. Y bueno, lamentablemente la filmación fue la última que hizo Aníbal. Yo lo tengo porque lo filmé yo. Toca el tango amurado y bueno. Ya casi, digamos, a 2 semanas antes de fallecer,
impresionante. Es decir, me gustaría, algún día te la voy a pasar, Julián, sí, para sí. que lo tengas. Es lo último que hizo. Esa filmación que yo hice, la hice yo, pero no la pudieron poner los chicos porque no sé qué problema técnico hubo para subirla a la película esa, ¿no? Así sí, que... queda el compromiso, tenemos varios compromisos. Uno, el fotográfico, pero también de hacer un pequeño video. Tenemos algunas grabaciones de cuando se hizo el documental El Abrigo al Viento, que ahí pueden verlo claro. Aníbal en la película El Abrigo al Viento. Y tenía para mí esta que él estaba en todos lados. A mí me acuerdo dos cosas. Una, haber tocado, bueno, Mala Junta, que este grupo, que Aníbal, Mala Junta, un poco yo, claro. yo fui a sucederlo un poco a él. Humildemente, cuando mi repertorio llegaba a dos o tres tangos, Aníbal era una enciclopedia. Y me acuerdo un día que me llamaron para tocar en Ferroguay, un día también, tenía dos tangos, uno, y recién empezaba, me llamaron para un encuentro que había, y habían invitado a Aníbal. Y bueno, me acuerdo que Aníbal estaba ahí, no paraba de tocar. Y no paraba de hacer también el proyecto de tocar en las escuelas, porque hubo muchos años que tocó en las escuelas. Iba a las escuelas. Y lo llevó Sarita Capelletti, lo llevaba mucho a él a las escuelas y algunas otras profesoras, no sé, había todo un... claro, la última vez que... Perdón, dale. No, mi primer visión de un bandoneón, después de muchos años, me di cuenta que fue cuando yo iba a la escuela primaria del Parque de Mayo, la escuela 17, y estaba en quinto grado y habían armado un coro. Y en ese coro que habían armado, que lo dirigía el profesor de música, lo habían invitado a Aníbal para tocar con el coro. Y ahí vi por primera vez la palanca y Aníbal, digamos, y me la mostró todo. Después de muchos años, cuando agarré el bandoneón, me di cuenta que, bueno, era la misma persona, ¿no? Pero, digo, ¿cómo penetró en las escuelas y cómo penetraba el bandoneón a través de todos lados, ¿no? Sí. Hice un trabajo interesante en todo eso. Bueno, y ustedes, yo una cosa que quiero decir ahora aquí es agradecerte mucho a vos, a todos los pibes que están ahí, que los conozco, he tocado con ellos. Son unos campeones realmente y la verdad que me emociona que podamos darle una continuidad a esto, sobre todo un instrumento tan importante para nuestra cultura como es el bandoneón. O sea que esto es bueno que se vaya de esta manera, a través de una generación como la de ustedes, se vaya agrandando cada vez más y que haya muchísimos bandoneonistas y gente que quiera nuestra música, que es la que nos representa en el mundo. O sea, no solamente el tango, que es la música de Buenos Aires, sino también, porque el bandoneón lo podés utilizar en el folclore también, porque tenemos el caso de Nico Pereira ahí, que toca folclore, Javier, no sé si Javier, pero el otro Nico, ¿cómo se llama? El Chapa. Ahí está Javier, bueno, están todos muteados ahora, pero... Claro, bueno. Te escuchan. Ahí está Alejandro Pereira, la otra vez tocamos una chacarera ahí, de los hermanos Ábalos, yo lo invité a tocar en la escuela de danza, vino él, o sea que es un instrumento que también se puede hacer música clásica, como hacía Aníbal, digamos, por cómo está armado el instrumento, y se puede hacer todo eso, ¿no? Digamos que tiene grandes posibilidades. Con una cosita tan chiquita podés hacer toda la música del mundo. No sé si saben que Dominic Miller, que es un guitarrista de Sting, sí. tiene un bandoneonista que creo que es de Salta o de acá argentino, Santiago Arias. Claro, entonces viste, ahí tenés algo interesante también en cuanto a lo con respecto a la fusión, bueno, dinos a luz y todo eso, ¿no? Bueno, un poco eso, aportar un poco, decir y agradecerte, Julián, a vos y a todos los chicos que hagan este trabajo. Realmente es un honor, no solo para mí, que tengo un gran respeto y cariño por papá y bueno, no quiero seguir hablando porque me voy a emocionar. Así que bueno. Hugo. Gracias, Hugo. No, gracias a vos porque tu predisposición a compartir y también la generosidad, porque este material que vamos a difundir
La verdad que la familia ha tenido una gran generosidad. A veces, hasta el día de hoy, pasa en muchas familias de músicos que hay cuestiones conflictuadas o, sobre la música, y no, que a veces ni siquiera el material en algunos músicos pasa que puede trascender por cuestiones así de legales, etcétera. Y la generosidad de ustedes en querer, incluso de Aníbal, ¿no? De muchas veces recopiar un mismo arreglo y entregarlo a uno, sí, entregarlo a otro, y dedicarlo sí, a uno, sí, dedicarlo a otro. Y como charlamos el otro día con Hugo, que Aníbal componía canciones para todos los clubes o para lo que le pedían, claro, había composiciones. Claro, por ejemplo, hubo un momento que fuimos a tocar al homenaje al Club Liniers en la biblioteca Rivadavia, y él le había hecho con Eduardo Giorlandini un tema para el Club Liniers. Y cuando nos fuimos me dijo, no, yo a los chivos no me los banco. O sea, pero había hecho un tema para ellos, ¿viste? O sea, era una cosa que me dijo a mí ahí cuando nos íbamos de ese recital, ¿viste? Pero todo bien. O sea, no es que no estoy diciendo nada que sea que mal, digamos, en cuanto a él. Tenía esas veces, esa salida, ¿viste? Después también hice un tema que no sé si sabía. Es un vals peruano que se llama El Negro, que es para la gente de Perú, de Bahía Blanca. Hace un par de años que falleció, pero 4 años atrás fuimos a tocar a un evento que se hizo en la cooperativa, yo fui con él, precisamente para... creo que es el consulado, puede ser, de Perú. Claro, una cosa así. Bueno, así que bueno, ahí también había hecho un tema para él. No, ese después, no lo teníamos. Después hice un tema para Troncoso, que era un gran jugador de fútbol del Club Comercial, que era muy amigo de él, no sé si sabían esa también. Y así, y debe haber millones. Y también, bueno, para Milonga para Esteban o Milonga para Julio, claro, también hizo. Él hizo, también hizo un tango para un vals para mí que se llama Huguito, que está ahí, la partitura la tienen ustedes. La otra vez me quemaron ahí cuando yo era Fiorella Guidi, lo puso en su muro, ¿viste? Puso la foto mía de cuando yo era un bebé, ¿viste? Así que, ¿la viste, no? Claro, ¿viste? Por ejemplo, tenía todas esas cosas, digamos, esas cuestiones... así amorosas de brindar, digamos, su arte, por ejemplo, y hacer dedicatoria y todo eso. Claro, Milonga para Esteban es muy lindo. Esteban era un sobrino de él. Así que, bueno. No, eso. Una máquina de componer. Yo pude grabar y la verdad que también encontramos mucha riqueza en un vals, ¿no?, que se llama Tinieblas en el Mar, que está dedicado al rastreador Fournier. Sí. Interesante la conexión que siempre hacía, ¿no?, en las composiciones, porque no eran solo composiciones aisladas. Por ejemplo, Tinieblas en el Mar, que lo grabamos con Luciano Celán en el disco este, sí. Me pareció reinteresante la conexión y la dedicación a este acontecimiento que era el rastreador Fournier, en el cual habían muerto muchos. Fue una tragedia, ¿no? Sí. Una de las tragedias que afectó a la región. Por ejemplo, fíjense ustedes que a veces muchos músicos hacen, por ejemplo, hubo el caso de acá en Bahía, un músico que se llamaba Ramiro Musotto, que Aníbal, por ejemplo, lo respetaba mucho. También, en un corto lapso de periodo que vivió, hizo tremenda cantidad de cosas. O sea, es la dedicación y la pasión a veces es tan fuerte que los hace trabajar todos los días de una manera increíble, ¿viste?, poniendo el espíritu y todo lo que saben al servicio de la gente que como artista lo escucha, digamos, ¿no? Bueno, a mí me gustaría que Federico Contreras diga algo, que lo tenemos acá y está ahí. Tenemos a Fede, gran sonidista del Teatro Municipal de Bahía Blanca, que aunque el teatro ahora está cerrado, Fede es un gran trabajador que con teatro cerrado
Igual él sigue trabajando y le tenemos que agradecer porque Hugo tenía grandes problemas de conexión y Federico es el que está proveyendo en este momento de la conectividad, el sonido e incluso el agua que en este momento está tomando el maestro Hugo Vitali. No, es mía, la traje yo. Bueno. Fede, ¿querés contar alguna recuerdo que tenga ahí? Te podés conectar, ahí sí te... Mirá, nada, estoy de lejos ahí. Che, nada, ¿qué les voy a comentar? Todo lo que estamos hablando y escuchando yo, nada más que historias re lindas. Yo tampoco recuerdo el primer momento que lo conocí a Aníbal, pero siempre fue todo buena onda. Un genio total, y sí, he tenido el placer ese de grabar ese disco que hizo Quique. También, porque siempre estoy al lado de las locuras, los proyectos que se le ocurren a Quique, y me pareció genial. En esa época yo estaba trabajando en un estudio de grabación. Y nada, te imaginarás lo que era tener a esos dos allá en el estudio, sentados, tomaríamos mate y largas horas así de escucharlo. Era prender el grabador y ya estaba. ¿Y después, ¿en cuánto lo grabaron ese disco? ¿Te acordás? Deben haber sido dos noches. No creo que mucho más. ¿Y en dos noches hizo dos discos? Claro. Sí, porque se sentaba y vamos. Y después nada, de Old Ditch también me acuerdo, de los viajes a Monte. Y la última etapa, eso que mostraste, ese video en el teatro, nada, por eso también a mí se me mueven un montón de recuerdos y de agradecimientos siempre. Yo he tenido esa suerte, ¿no? He conocido a gente, a estos músicos que estamos hablando, y tantos otros, pero los de mi ciudad, adorables. Me acuerdo lo mismo que vos contaste, lo de las escuelas, lo de Sarita. Y bueno, con los años... ¿La serenata estuvo, Aníbal? La serenata estuvo, sí. Sí, 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 claro. Las serenatas, todo, viste, se junta todo y todo está cargado de una cosa linda, ¿no? De un compartir muy lindo. Y Aníbal... también rescato eso, ¿no? Siempre con la juventud, ¿no? Nos teníamos diferencias de edades, pero era como estar con otro más, con uno, con un par, era un pibe. Así que todos los momentos que compartí con él, alucinantes. Y bueno, y acá tengo, que siempre hablábamos de esto, ahí, ¿no? Bueno, está al revés, pero no sé cómo se da vuelta, que acá hay partituras. Y a mí me las dio Aníbal estas, en algún momento para que yo las digitalice, que viste que cuando, bueno, yo soy músico también, pero, y bueno, le habré digitalizado una o dos, pero, así que también está buenísimo encontrarme ahora con todo este proyecto, que fue como lo que no terminé de hacer. Y bueno, y recibirlo en el teatro para mí siempre, los días del tango, los días del bandoneón, fueron siempre un placer. Como anécdota, bueno, tengo, por ejemplo, en el teatro que está la silla que utilizó toda su vida Antonio Volpe. Es una silla que conservamos y que usamos. Entonces, hoy a la tarde, por ejemplo, yo estuve sentado en la silla del maestro Antonio. Y bueno, nada, así que siempre es re lindo eso. Buenísimo, los felicito a todos por el laburo y nada, siempre la mejor. Con Aníbal siempre increíble. Bueno, millón de gracias, Fede. Dale. Ahí ayudalo a desmutearlo a Hugo. Vamos a cerrar con tres fotos y nos vamos a despedir con tres fotos o tres cosas nos despedimos para cerrar la noche. Una que me parece importante, que la estaba buscando recién y que tiene que ver con algo también del legado, ¿no? Y es esta foto que les voy a compartir ahora, que me parece que está interesante la conexión. Acá tenemos, en esta foto histórica para mí, que fue uno de los encuentros del Día del Bandoneón, tenemos las tres generaciones. Tenemos a Aníbal, a Hugo Vitali y al Pato Francisco Vitali. Y pensaba que el legado que él dejó incluye aún el bandoneón en la vida, por ejemplo, del Pato, ¿no? Que hoy no está acá conectado, pero...
me parece mencionar lo importante en cómo se transmitió ese legado también, ¿no? No sé si tenés algo para contar ahí de cómo fue esa transmisión de la música hacia vos y aún vos con tus hijos, que los tres son músicos. Bueno, no sé si se escucha lo que digo. Sí, sí. Mi familia son todos músicos, eran todos músicos. Como ya conté hoy. Así que bueno, yo lamentablemente no pude vivir de chico con mi viejo. Hay una foto con él en la que yo estoy con el bandoneón. O sea, seguramente yo hubiera sido bandoneonista. Y en el caso de Pato, se crió también con nosotros, junto con sus hermanos, en una casa donde la música era, digamos, algo fundamental de todos los días. O sea, vieron muchísimos ensayos. Yo soy percusionista, también toco la guitarra y compongo música, pero tenía bandas de jazz, grupos de salsa, todas esas cosas pasaban en casa, grupo de andinos, de tocar música andina. Acá con Federico hemos hecho muchos viajes, él ha tocado también mucho conmigo, o yo con él, ponele. Así que bueno, todas esas cosas los chicos las vivieron y yo creo que es muy fuerte todo eso. Por lo tanto, pasó lo que tenía que pasar, digamos, son todos músicos. En el caso de Pato, empezó tocando la batería muy bien, que inclusive ahora lo hace. Lo que pasa es que no lo demuestra, pero empezó con el hermano en un grupo de rock que estaba muy bueno, y le metía la mano a todos los instrumentos. Por ejemplo, yo lo conté en la película, que no salió eso, pues, pero un día, viste, me llamó la atención porque tocaba Don Ali con la guitarra. Entonces yo digo, no, yo me quiero matar, porque yo no lo podía sacar. Recién ahora, por eso estoy diciendo, estoy sacando esas músicas. Ya de viejo. O sea que es como que hay una interrelación entre todos nosotros, así, viste, no sé si competitiva, no digo eso, pero sí uno que observa al otro y así hemos ido aprendiendo también. Y después y hay... apareció un acordeón que tenía Aníbal, que yo se la llevé a Rodrigo García un día cuando empezamos a hacer el grupo de La Llave, para tener un acordeón ahí en mi casa. Y bueno, seguramente este le metía mano también a eso. Estaba el bandoneón de Raúl Girú también, así que empezó a tocar el acordeón, le empezó a salir un montón de cosas, y mi viejo le compró un acordeón al Pato, digamos, ¿no? Hasta que un día viene y me dice, papi, no, me parece que el instrumento mío, el que más me gusta, es el bandoneón. Así que bueno, agarramos el bandoneón de Girú, lo llevó la madre con él a un luthier de Barracas, en Buenos Aires, y le hicieron una transformación, digamos, nueva, le sacaron el fuelle, le pusieron un fuelle nuevo, y ahí empezó a tomar clases con Aníbal. Así que... O sea, bandoneón de un abuelo y clases de otro abuelo, digamos. Claro, claro, fue un poco así. O sea, todas esas cosas fueron ocurriendo. También tengo una hija que toca batería. Voy a decir, ¿por qué toca batería? Y toca la guitarra también y canta muy bien también. ¿Viste? Son buenos músicos. Huguito también. Y bueno, eso. Pero yo creo que es las vivencias que tienen algunas personas, y otras se acercan a la música por otras situaciones, circunstancias. Y pasa que hay cosas muy increíbles, ¿no? Porque incluso en el caso de Pato... Por ejemplo, son también valorables como la persona que está conviviendo con los padres músicos, ¿entendés? No sé si lo que vos ibas a decir era que era increíble eso, pero yo creo que no. Yo lo que iba a decir que es increíble es que nosotros lo conocemos a Pato, porque compartimos acá con Javier, con Nicolás, con todo, con la orquesta, claro, típica del conservatorio, y él hace arreglos, ¿no? Y le ha hecho arreglos a los chicos.
Y algo interesante es que la letra del Pato, aunque él quizá lo niegue, se asemeja demasiado a la de Aníbal a veces. Sí. En sus manuscritos, y la idea también de escribir a mano, ¿no? Que hay como un disfrute de escribir a mano, ¿no? Claro, claro. Sí, bueno, por ejemplo, yo sé que usa el Sibelius, ¿viste? Para escuchar, ¿viste? El MIDI ahí de lo que es un arreglo para poder, ¿viste? Que ahí podés audio perceptivamente mejorar un arreglo si lo haces, ¿viste? Y todo eso, porque lo escuchás. Pero le gusta escribir a mano, sí. Es muy lindo escribir a mano, es muy terapéutico, aparte, ¿no? Sí. Es como un pintor, ¿viste? Que dibuja, que hace líneas o que hace un dibujo. La música son todos signos, así son como dibujos. Sí, así que, exactamente. Bueno, un poco bueno, eso es lo que pasó. Hugo, así que cierro con la segunda foto y después un pequeño video que va a ser a elección tuya, pero... La última foto que tiene que ver para cerrar, de Aníbal, que me gustó mucho, es esta foto que está en el restaurante, el Molino, donde Chiche organizaba los conciertos. Y fíjense, me llamó la atención, ¿no? Chiche solía poner todos los cuadros de distintos artistas y referentes del tango. Y bueno, hoy coincide que el 11 de diciembre, en parte del recordatorio de esta fecha como Día del Tango, está relacionado con tanto Gardel como De Caro, que coincide la misma fecha en los dos, claro. Grandes referentes del tango, ¿no? Bueno, y me llama, me gusta esta foto, ¿no? Por ejemplo, ahí en la foto de esta que se ve Osvaldo Pugliese, el que está arriba a la derecha es Raúl Girú con Buono, que es el contrabajista donde tocaban en la tanguería colonial. No sé si la llegué a ver, si la podés marcar. Sí, sí, sí. Ahí está, que está más grande, no, acá. No, exactamente, es. El otro es el maestro Grossi. Bueno, Carlos Di Sarli. A Grossi era muy amigo de Aníbal, lo que se amaban. Así que bueno. Sí, me acuerdo de esos recitales que hacía los miércoles, Chiche. Y tocaba Inchausti con mi viejo, ahí. Sí, ahí tengo, ahí por ahí hay una foto también de Inchausti. Y un guitarrista que se llama Sergio Sanders. Era un ciclo de conciertos que se organizaba, ¿no? Estaba buenísimo. Y bueno, la verdad que me alegra muchísimo poder escuchar en tus palabras estos recuerdos y poder aprender más todavía sobre la vida de Aníbal. Nuestra idea, objetivo en el proyecto que estamos realizando es que quede todo en la página Bandomecum, va a quedar la colección esta de Aníbal Vitali. Esperemos terminarla, completarla para Navidad como regalo de Papá Noel. Y para empezar un 2021 con otros desafíos, entre ellos esperamos, una de las ideas que teníamos es poder grabar algunos de estos arreglos, que algunos están inéditos en el sentido de que no han sido grabados. Y me gustaría preguntarte, Hugo, vos en los últimos años yo pude verte tocando, acompañando a tu papá, lo cual es una experiencia, creo que increíble. Y ahí andan circulando algunas grabaciones por ahí. Me gustaría si me autorizás cerrar la charla del día de hoy con una de esas grabaciones que se popularizan. Te digo para elegir. Vos has tocado con Aníbal Chiqué de Brignolo, el tango Pablo de José Martínez, Queja de Bandoñón. ¿Alguno de esos que te guste cerrar la noche? Elegilo vos. Sí, yo quería contar algo. Por ejemplo, ayer encontré todas las partituras que él escribía para la guitarra, que son estas. Por ejemplo, este es el tango Pablo, a ver si está bien, ahí. Eso es lo que escribía para la guitarra, lo que pasa es que es una anécdota graciosa, porque yo tenía que hacer lo mismo que hacen los chicos ahí. Atrás está el nombre. Hacía unos obligados ahí, que por eso yo te digo que quería que yo tocara como Néstor Gómez, pero era imposible, porque yo venía a rasquetearla. Pero bueno, estaba tratando de aprender. O sea que en esa época... Ese año me volvió loco porque las notas las ponía igual que en el bandoneón, que no tiene nada que ver como van dispuestas en la guitarra, ¿no? Entonces yo tenía que armar todos los arreglos así en el Sibelius, cambiarlos también como para poder escucharlos y estudiar. Pero bueno, el tango Pablo me gusta muchísimo y bueno, si querés ponelo y
Yo me, dale, y te vuelvo a agradecer a vos, a Luisito Villegas, que me alegro haberlo visto. Hacía muchos años que, prácticamente de aquel año 2008 que no lo veía. Y a los otros chicos, a Nico Pereira, este año tuve la suerte de tocar con él. Y bueno, a Jorge Abelli no lo conozco mucho, pero le mando un abrazo. Y a Javier también lo suelo ver a veces tocando. Lo vi con orquesta con Mederos el año pasado. Y Sofía, te mando un abrazo y espero que puedas hacer Sorbo al Griego espectacular con el bandoneón. Tiene así que, bueno, muchas gracias, Julián, por todo esto. Bueno, gracias a todos los que colaboraron. A Patricio Mancilla está colaborando en la transmisión del streaming. A los que colaboraron con la transcripción de las partituras, bueno, a la cátedra del conservatorio, a todos los que han participado y ayudado, al maestro Federico Contreras, que nos facilitó la sede para conectarnos con Hugo y poder hablar así como se escuchó perfecto. Así que mandamos un fuerte aplauso y acá cerramos la noche. Los que quieran disfrutar, arreglo exclusivo para Hugo Vitali, del maestro Aníbal Vitali, de padre a hijo, de hijo a padre.